Y si van al Museo del Prado, no busquen la noticia en los lienzos porque están en las palabras. Y es que ha eliminado los títulos y expresiones políticamente incorrectas de sus cartelas. En la descripción de sus cuadros se eliminan palabras como enano o disminuido. Hoy en el Prado buscamos la noticia, sí, pero aquí, en las palabras. El niño de Vallecas de Velázquez, por ejemplo, ya no padece enanismo, sino acondroplasia. De la descripción de El Bufón, el primo, se ha suprimido directamente lo de enano. En este dibujo de Goya es imposible cambiar el título, pero en general ninguno se modifica. Los historiadores le perderían el rastro. Lo que hacemos es, no se tocan los títulos, se modifican las descripciones. María Tudor ya no tiene que soportar que a su lado la definan como poco agraciada. A la monstrua vestida de Carreño de Miranda, por fin la llaman por su nombre, Eugenia. También se eliminan términos como disminuido. Nosotros creo que tenemos un deber de ejemplaridad, que la cultura no es solo la estética, es también la ética. El arte de los nuevos tiempos.